Maybe it'd be better to just show you. One, two, three, four, five, six. Oh, what the f***? Seven. World premiere. I am the executioner of the Outer Tribunal. I am your final sentence. This is the savior of the realm. Try and save yourself. Hey, ¿qué tal? Yo soy Amadeus y como ya vieron anteriormente, el día de hoy se presentó el nuevo personaje de Paladins. Es un personaje de tipo flanco llamado Seven, 7, como le quieran llamar. Es un personaje que trae, la verdad es que estoy muy emocionado al respecto porque trae mecánicas muy innovadoras. Están fuertes las mecánicas que trae, pero a la vez el personaje no se ve tan desbalanceado en el sustain sobre todo. Así que bueno, vamos a estar recapitulando un poco, nada más para decirle las cosas nuevas que mencionaron en este evento. Para aquellos que no estuvieron actualizados, pues el día de hoy Hi-Rez realizó un evento muy grande presentando el 2022 para sus juegos, entre uno de ellos pues Paladins. Entonces, para este 2022 lo que dijeron es que iba a haber un nuevo mapa. Algunos dicen que es agosto, otros dicen que es octubre, así que se rumorea que es para la segunda mitad de año. Vamos a tener un nuevo mapa y también hablaron acerca de Seven, que ya les estaré mostrando en pantalla. Entonces, en lo que va de Seven, ya les dije, es un personaje flanco, es un personaje que tiene habilidades muy innovadoras, así que las vamos a ver a continuación. Entonces, luego de haber visto ya el tráiler, así como las novedades que mostraron este showcase de Hi-Rez, vamos a ver ya al personaje in-game, cómo es que se ve, porque ya vieron que se ve una locura. El personaje tiene como una capa parecida a la de Strix, tiene cierta armadura que recuerda a Corvus y tal. De verdad es que la estética del personaje a mí me encanta mucho, se ve muy cool, muy badass, muy genial, como quieran llamar. Y ya vemos de inicio que tiene 40 balas, así que es un personaje que tiene mucha munición. Pero si se dan cuenta, abajo del puntero aparecen tres iconos, ¿no?, en la interfaz, si ven. Y es porque, en este caso, Seven tiene tres modos de disparo. Esto va a sonar un poco difícil de entender para muchos, pero tiene tres tipos de tiro. El primero de ellos es el tiro en ráfaga, que es como el talento de Víctor, que también se llama ráfaga, que da tres tiros de forma rápida. Ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, en esta ocasión están mostrando cómo dispara al Fernando. Entonces, ese es su primer tipo de disparo. Hace un daño no tan alto, pero tampoco es tan bajo. Creo que está bastante bien para un flanco hacer esa cantidad de daño, como pueden ver. Y el disparo parece que es rápido al inicio, pero una vez que gastas las tres balas, pues ya es un poco lento la siguiente, ¿no? Es como Víctor también, se parece mucho al talento de Víctor. Entonces, ese es el primer modo de disparo que tiene Seven. El segundo es uno desarrollado para hacer close range. ¿A qué me refiero con close range? Pues a un rango corto o cerca del enemigo. Este es el segundo modo de disparo, como van a ver aquí, y hace un poco más de daño. Como pueden ver, deleteó la casi en un disparo. Esto sí se ve muy fuerte, pero recuerden que la bala se dispersa mucho. Si se dan cuenta, tiene una dispersión increíble, así que es melee prácticamente este tipo de disparo. Ahí acaban de mostrar la última, pero ya luego hablaremos de eso. En el caso del tercer modo de disparo, es un modo más normal. Es un modo de disparo que no es ni ráfaga, ni tiene mucho recoil, sino es más común, ¿no? Tiene el disparo muy similar al de Corvus, hace daño a mediana distancia. Entonces, esos tres modos de disparo lo van a poder cambiar con el clic derecho, como se dan cuenta. Entonces, el anticlic es el que permite cambiar entre modos, ¿no? Mi opinión al respecto es que es genial que un personaje tenga diferentes tipos de disparos, así cuando uno gane experiencia va a saber en qué momentos usar qué tipo de disparo, así que es genial. No tiene ningún tipo de autoapuntado, entonces está genial el personaje por ahora. Ahora vamos a pasar a lo que es la habilidad de escape, la cual es un dash en cualquier dirección que deja bombas. Como ustedes pueden ver ahí, el Seven cuando escapa deja una especie de bombas en el suelo que explotan y hacen daño. Así que
Se podría decir que es como un criminal, un ejecutor que va dejando bombas cuando escapa. El dash, la distancia no es tan larga, quizás hay cartas para alargar eso, pero el daño que hace es bastante bueno. Y esta mecánica no la tiene otro personaje flanco hasta ahora, la verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar lo que respecta a la F de Seven. En el caso de Seven, tira una especie de cuerda que se pega a las paredes, y una vez que se pega a la pared, como si fuera Spider-Man, se queda invisible por un momento. Esto parece muy roto, y hasta cierto punto lo es, porque tiene verticalidad e invisibilidad, lo cual es genial. Es una mecánica nueva, la verdad. Pero si tú te mueves o disparas, se te acaba el invisible, así que no es un personaje que te vaya a perseguir invisible, ¿no? Sino que se quede en un lugar invisible. ¿Se entiende la mecánica? Es nueva, la verdad. Y la verdad es que va a estar divertido, va a haber momentos divertidos en partida con un Seven que puede estar escondido en algún lugar. Y bueno, finalmente vamos a ver la Ultimate de Seven. ¿Qué es lo que hace la Ultimate? Entras en un modo de marcado, se puede decir una visión tipo láser, en la cual tú puedes marcar a varios enemigos. Y estos enemigos van a ser asustados. Como la ulti de Maldamba, cuando impacta con un enemigo, se dan cuenta que no es un stun, sino que el enemigo se mueve por el susto, ¿no? Entonces, en el caso de Seven va a ser lo mismo, solo que tú vas a poder apuntarles con ese miedo o ese fear. Es una mecánica muy nueva, muy rara la verdad para un flanco, pero está interesante. No veo la ulti muy muy rota, pero habrá que verlo. Quizás con Resilience te la puedes quitar el efecto, o sea, reducir la duración del efecto y puedes contener esta ultimate. Pero no siento que sea una ulti muy muy rota, la verdad. Me parece que está ok. Y bueno, eso sería todo para Seven. Espero que les haya gustado sus habilidades. Personalmente a mí me emociona mucho, se ve un personaje muy divertido. Las habilidades son muy innovadoras, es hitscan, tiene varios disparos, varios tipos de disparos, la ulti no está tan rota. Me parece muy divertido, la verticalidad ya la están viendo en pantalla. Está genial las zonas de mapas que puedes ganar. Y dejen en los comentarios qué les parece este personaje. ¿Les parece muy roto? ¿Les parece muy balanceado? ¿Les parece muy divertido? ¿Aburrido? Dejen en los comentarios para saber qué opinan al respecto. Cuando salga el PTS ya estaremos teniendo un gameplay con este personaje. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.